Hola, buenas tardes. Sean una vez más bienvenidos a nuestro programa Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Yo soy Mauro Sayago García, director de capacitación en ausencia del licenciado Carlos Aguirre Marín, director general de Alianza de Maestros. Y pues bien, el día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante, del cual estoy seguro que aún vamos a valorar mucho, sobre todo porque vamos a hablar de la capacitación tan intensa que tienen los maestros. Sí, esos maestros que siempre se presentan a tu clase, que siempre se presentan a tu salón, que siempre están preparándose, siempre están buscando tener las mejores herramientas, las mejores y las más actualizadas para poder estar frente a ti y darte lo mejor de la enseñanza. Y pues en ese sentido, pues bueno, antes de dar inicio con este programa formalmente, vamos a agradecer una vez más al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todo el apoyo que nos brinda para la realización de este programa. Asimismo, agradecemos también a todo el equipo de DGETS Media por su profesionalismo y entrega. Sin ellos este programa, pues simplemente no podríamos realizarlo. Muchas gracias de antemano. Y pues bueno, ya sabes, las redes sociales son muy importantes, simplemente pues porque son lo de hoy. Entonces, te invito a que si tienes Twitter, no se olvides uno a @DGETSMedia, o bien quieres enviarnos un correo, pues ya sabes, DGETSTV@gmail.com. Ese es el sitio. O bien te gusta Facebook, puedes seguirnos a través de DGETS Educativa, ahí nos encuentras y ahí puedes encontrar este programa y otros que también son de suma importancia para ti. Pues bueno, vamos a dar inicio a este programa el día de hoy, que la verdad es un programa de lujo, y tenemos como invitados que claro son especialistas en la materia y que hoy van a compartir con cada uno de nosotros todos esos conocimientos. Yo quiero dar en primer lugar la bienvenida al maestro Rolando Octavio Martínez, coordinador general del Centro de Maestros de Iztapaluca en el Estado de México. Gracias, Mauro, siempre es un placer estar con ustedes, un saludo también para Carlos y para nuestro auditorio, pues también un saludo. Muy bien, y pues bien, también nos acompaña la maestra Elizabeth Romero Quintero, quien es la asesora académica de este centro de maestros. Elizabeth, bienvenida. Gracias. Pues bien, ya vieron, tenemos un panel de lujo y en este contexto pues vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de un tema que es muy importante. Y bien, Rolando, Elizabeth, nos gustaría que nos platiquen un poco de qué hace el centro de maestros, porque a veces se tiene la idea de que el maestro solo entra al aula y ya, ¿verdad? Como que no se prepara, como que los conocimientos les llegan así como por arte de magia, pero no, sabemos que se preparan, sabemos que la capacitación para ellos es muy importante. ¿Qué hace el centro de maestros de Iztapaluca con nuestros docentes? Bueno, creo que estamos viviendo ahorita una brecha, digamos, importantísima para todo el país. Centro de Maestros es un conjunto de unidades a nivel nacional. En este caso, Centro de Maestros Iztapaluca es el centro que ofrece precisamente las posibilidades de capacitación, de actualización, pero sobre todo de opciones formativas, en donde se tocan temas desde las cuestiones curriculares en todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria y en algunas ocasiones educación superior. Y de ahí, bueno, pues es un tópico de temas de interés, pero sobre todo buscando el apoyo para lograr mejores aprendizajes con los alumnos. Ok, pero el trabajo directamente es con docentes. Con docentes, efectivamente, el trabajo es directamente con docentes. Ok, muy bien. Y bueno, ¿qué tipo de herramientas les brinda el Centro de Maestros a estos profesores? Platíquenos, Ale. Bueno, en cuanto a las herramientas, tiene que versarse un tanto en cuanto a lo pedagógico. Actualmente lo que se está trabajando de manera más enfática es lo del nuevo modelo educativo, así como instrumentos de evaluación y planificación. Esas son las principales herramientas que se podrían estar dotando dentro del centro de maestros. Claro que no son las únicas actividades, porque además de los cursos de actualización y capacitación docente, tenemos también asesorías, conferencias, algunas ligadas con algunas instituciones, con algunas asociaciones civiles, o bien diseño propio de la institución. Pues bien, ya hablamos acerca del tema de los maestros, de cómo cada día en el centro de maestros de Iztapaluca pues van y se capacitan y están en una constante capacitación, que así siempre se realiza. Pero hay un tema que actualmente nos ha preocupado, y ahorita que venía de otro lado hablábamos con otros profesores, es el tema de violencia que se vive en ciertos sectores de nuestra sociedad, en el colegio, en el hogar.
¿Cómo se vive este tema desde el aula? ¿Ustedes como docentes también nos pueden hablar acerca de ese tema? Creo que tocas un punto importantísimo. Creo que tenemos que hacer un alto, no solamente los maestros, sino toda la comunidad en general. Hablar de violencia yo creo que es un tema de mucha importancia. Creo que tenemos que buscar el punto de partida para que a partir de ahí pues determinar y generar un conjunto de acciones que verdaderamente puedan impactar directamente en la sociedad. Aquí cobra un papel importantísimo la familia. Creo que la familia es el espacio a donde ese conjunto de valores tiene que nacer. La escuela es el segundo espacio que fortalece ese conjunto de valores y en el cual precisamente da pauta para precisamente movernos en estos espacios como sociedades y mirarnos como verdaderos ciudadanos. Sí, fíjate, Rolando, que en días pasados, hasta te digo Rolando, ¿verdad? Como no, hace muchos años, está bien. Platicaba yo con jóvenes estudiantes de nivel bachillerato en la Ciudad de México, donde tuvimos la oportunidad de dar unas charlas sobre justicia y paz que ustedes ya conocen, y hablábamos de este tema de violencia, cómo a veces el tema familiar es fundamental. El tema familiar es fundamental para, en este caso, la educación de los jóvenes, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Y hablábamos de esta importancia que tiene el factor en relación a la familia. La familia es la base principal, ese es un hecho. La base, yo les digo a los jóvenes que de acuerdo a la salud, de acuerdo a la fuerza, de acuerdo a todo lo bueno que tenga una familia, así es como vamos a tener nuestras sociedades. Si tenemos una familia con la cual todos los días estamos en ciertos roces, nos agarramos a golpes o nos hablamos con malas palabras, pues entonces ese va a ser el reflejo y verdaderamente eso va a ser lo que vamos a tener como sociedad, ¿verdad? Entonces es tan importante en este caso, bien lo dices, Octavio, el tema de la familia en inculcar estos valores para erradicar esta violencia que desafortunadamente cada día es más visible en nuestras aulas de trabajo. Y bueno, hablemos de cómo en este caso ustedes visualizan dentro de sus espacios, dentro de este espacio educativo en Iztapaluca por la parte educativa, ¿cómo se visualiza la violencia contra la mujer en esta zona, profesora? Ay Dios, es un punto muy difícil de tratar porque si nos vamos a las estadísticas, lo que es el municipio de Iztapaluca, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, son zonas consideradas áreas rojas, ¿no? De foco rojo. Y sí es muy difícil hablar sobre la violencia de la mujer, pero también es importante retomar estas palabras. Cuando nosotros hablamos de violencia contra la mujer, puede ser desde diferentes ámbitos, desde lo psicológico, lo económico, etcétera, etcétera. Pero hay una frase que a mí me ha causado mucho ruido y es una frase que dice, no recuerdo ahorita la autoría, pero dice: no quiero que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino más poder sobre sí mismas. En cuestión de violencia, un factor muy importante es el empoderamiento de la mujer. Cuando la mujer se siente segura de lo que es y de lo que hace, puede ser la mejor herramienta para subsanar este conflicto de violencia contra la mujer. Pero también hay que ver que esto no rebase ciertos límites. ¿Por qué? Porque tanto es importante el hombre como la mujer. Por eso hablamos de una equidad de género. O tal vez me permito ahí ahora sí que meter mi cucharita, ¿verdad? a veces no entendemos que el tema de la mujer y el hombre es un complemento. O sea, que la mujer es el complemento del hombre y el hombre es el complemento de la mujer. A veces olvidamos esa parte. Yo me permito comentarlo así, ¿verdad? Algunas personas no coinciden con eso, pero olvidamos eso, que no es quién sea el más fuerte o quién sea el más débil, sino que hasta que entendamos que somos el complemento perfecto, pues las cosas podrán salir adelante, ¿verdad? Que uno es más importante y el otro tampoco es menos importante. Pues bien. Y preguntarles en el centro, ¿cómo ustedes preparan en este caso a los docentes, sobre todo para el tema del cuidado y de la cultura de la paz?
¿Ese tema ustedes lo trabajan con sus profesores? Sí, mira, creo que dentro de la cuestión curricular es un tema o línea nueva que está tomando mucha fuerza. Entonces, para ello, el Centro de Maestros Iztapaluca ha preparado una serie de programas, ha buscado precisamente convenios, encuentros, bueno, pues en este caso con Alianza, es uno de los de los centros que hemos encontrado una respuesta que acompaña los programas que son, ya te lo decía Elizabeth, muchas veces pequeños talleres, nosotros las llamamos también charlas profesionales entre docentes. Vamos partiendo precisamente desde ese punto a donde el maestro vaya familiarizándose con la temática que le permita comprender de una manera muy fuerte lo que vendría siendo la cultura de paz. De esa manera también vamos buscando las estrategias que ellos puedan traspolarlos precisamente hacia la escuela. Pero más que la escuela, nuevamente reitero, es regresar nuevamente con las familias, buscar las formas de reeducar a las familias como un referente que permita precisamente minimizar las cuestiones violentadas. Entonces eso es lo que el Centro de Maestros hasta este momento hace. Elizabeth, como responsable del programa, creo que ella tiene un poquito más en conocimiento qué es lo que trabaja de manera mucho más directa. Bueno, ahí reconociendo, perdón, Elizabeth, que el profesor es la primera instancia como impulsora en este caso de la cultura de la paz, ¿verdad? Por el lugar en el que se encuentre. Sí, mira, de hecho en el Estado de México hay un programa que se llama Programa Integral de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. En él versamos sobre cultura de paz, versamos sobre convivencia sana, también sobre violencia contra la mujer. Y una de las actividades que ahorita estamos trabajando y que nos va a llevar todo un año, pero lo que queremos es provocar esa reflexión en la sociedad, es la presentación de un pequeño mural que se llama Galería de Mujeres Líderes. Inició principalmente con mujeres de reconocimiento, pero nacionalidad mexicana. Uh-huh. Algo también de lo que ahorita le estamos dando ese giro dentro de este apartado es Galería de Mujeres Líderes Empoderadas. Y en este caso estamos revisando frases de algunas celebridades o de mujeres que hayan tenido alguna participación importante en el mundo, ¿no? Un ejemplo, Michelle Obama. Hay una frase que dice que ella ha crecido con la idea de ser siempre fiel a ella misma, ¿no? Y que nada la distraiga de sus metas. Entonces, aquí la reflexión sería para nosotras mujeres, ¿qué tan fiel te eres tú, no? Desde el punto de vista desde pensamientos, sentimientos, acciones, ganas de triunfar, ganas de hacer algo diferente, ¿no? De marcar esa diferencia. Otra, por ejemplo, la señora Julia Roberts. Ella tiene una frase que dice que el amor verdadero no viene a ti, sino vive en tu interior. Entonces aquí la pregunta de reflexión sería, ¿y cuánto te amas tú? Exacto. Yo recuerdo mucho en las participaciones que hemos tenido con los docentes de este centro de maestros, el tema de la primera parte, ¿verdad? De lo que hablamos con ellos acerca del reconocimiento de la persona, del reconocimiento de uno mismo. ¿Quién soy? ¿Cómo me encuentro? Porque a veces hablamos de, es que los demás son, o los demás actúan de cierta manera, pero ¿cómo estás actuando tú? Yo creo que cuando te reconoces tal cual, cuando sabes la importancia que tienes tú como persona, y yo creo que si partimos de ahí, ese es un paso gigantesco. Y fíjate que eso es algo que propone la educación socioemocional, a partir de las 5 dimensiones, pero hay 3 que tocan esta parte del ser persona, del ser individual. Así es. ¿Sí? Entre ellas está el autoconocimiento, la autorregulación. Sí, es importante, por eso lo comentaba y vino a mi mente cuando hemos platicado con los profesores de esta importante materia de saber o entender, reconocer a la otra persona, al otro quien está aquí a mi lado como tal, como persona. Cuando yo solamente veo a mis alumnos como un número más, cuando paso lista del 1 al 40 y sé que pues es el 25, es el 30, olvidamos lo esencial, olvidamos a la persona. Sin embargo, si recuerdo que es Juanito o que es Lupita,
es muy diferente, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando reconozcamos que el que está al lado es una persona y que como persona tiene una dignidad que lo hace tal, entonces yo creo que las cosas podrían cambiar en este, creo este aspecto. Que en esa parte, si me permites, Mauro, sí. Yo creo que mencionas algo importante que el maestro tiene que tener presente. Ver al alumno como un individuo que siente, que piensa. Creo que hoy la currícula tiene distintas formas de abordarse, desde la educación artística, desde la educación física y otras áreas que él puede precisamente emplearlas para llevar al alumno a una cuestión autorregulada y minimizar precisamente esas partes que en el momento dado el niño, el adolescente o el joven o el mismo maestro también tiene como una necesidad. Muchas veces desde la cuestión de la educación física tocan un punto importantísimo que es el conocimiento de la alteridad. Y yo creo que en ese punto es fundamental considerar precisamente esa, ese sujeto desde su parte más sublime, desde para que decimos, bueno, ¿quién soy yo? ¿En dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Pero yo creo que en ese autoconocimiento es el primer encuentro hacia uno mismo, que muchas veces nos negamos, ¿no? Y no puedo entender al otro, pues si yo no me entiendo a mí mismo, pues difícilmente podemos establecer ese contacto. Establecer ese vínculo con la otra persona. Y esa empatía, ¿no? Así es. A veces eso es, decimos, es que el otro, pero ¿y es que tú? ¿No? Y es que tú, o sea, aquí es donde deberíamos de partir, es de la persona, pero también de la persona es primero el individuo, primero yo, para poder entender a los demás. Si yo, bien lo decías, Elizabeth, si yo no me amo, ¿cómo voy a pretender amar a la otra persona? Sí. Si yo no me acepto con todos, con todos mis errores, con todas mis limitaciones, ¿cómo voy a entender al otro? Bien, nosotros platicábamos con los docentes sobre la importancia que tiene el reconocer tus limitaciones, porque a veces pensamos que lo sabemos todo. Estoy frente al alumnado y digo, pues yo lo sé todo. Entonces, hay cosas que tienes tú que reconocer que no eres experto en eso. ¿Y qué tienes que hacer? Es llamar a alguien, ¿no? Llamar a otro compañero profesor dentro del mismo colegio, a tus directivos o alguien que pueda auxiliarte en ese tema. Porque a veces nos queremos meter en todos los temas pensando que lo sabemos todo. Entonces, yo creo que es muy bueno lo que ustedes me comentan acerca de, primero, entender el reconocerme yo, saber, ver quién soy, para poder entonces, ahora sí, conocer a los demás, ¿verdad? Y bueno, Rolando, quisiera yo preguntarte, ¿qué esperan ustedes en este centro de cultura, en este centro de trabajo, perdón, respecto a la cultura de la paz, en favor precisamente de la comunidad de Iztapaluca? ¿Qué desearían que el profesor sea un impulsor de esto en este sentido, o sea, que impulse la paz en la comunidad? Sí, Mauro, mira, lo que nosotros queremos es primero fortalecernos como un centro de maestros que está para acompañar al docente, sí, pero mirarlo en su esencia de persona, reconocerlo, hacerle sentir que verdaderamente él es un profesional de la educación y que en sus manos está precisamente el poder de transformar, sumando esfuerzos, sumando voluntades con todos los actores de educativos, ya sea supervisores, directores, sí, sus mismos colegas, y bueno, y sumar de una u otra manera las familias. Nuevamente, es una tarea que nos compete hoy en día. Entonces, lo que pretendemos es que el Centro de Maestros Iztapaluca sea unidad precisamente con sentido humano, que le permita reconocernos como personas. Este, tocas un punto muy importante. Aquí el tema de la familia. O sea, entendamos que la educación es integral. La educación es docente, padres de familia y alumnos, ¿verdad? Porque a veces le decimos a los jóvenes, ¿de qué sirve, verdad, que en familia nos traten con cariño y con respeto cuando yo vengo aquí y trato diferente al profesor o el profesor me trata diferente? Entonces, tiene que ser una educación integral. Entonces, ahí es tomar el papel como padre de familia, tomar el papel como docente y tomar el papel como alumnos para, en este caso, encontrar esa empatía que necesitamos, ¿verdad?, para una mejor sociedad. Ese punto de encuentro. Así es muy importante. Y bueno, para ir cerrando, ¿verdad?,
¿Cómo hacerle para que estas nuevas generaciones que estamos viviendo, ¿verdad?, empiecen a tener este cambio de actitud, más de valores, más de participación social, buscando el bien común, más en esta construcción de esta ciudadanía donde la comunidad educativa, ¿cómo la haríamos? ¿Cómo ustedes visualizan este tema? ¿Cómo el tema de los valores? Para que los jóvenes lo vivan cada día. Yo les digo a los muchachos, el tema de los valores es como el perchero que tenemos en casa. Los valores siempre van a estar ahí, esperándonos. Así como yo cuando tengo que salir de casa me pongo el abrigo, me pongo el saco, me pongo la bufanda, busco los lentes, busco algo que necesito, así están los valores. Búscalos antes de salir de casa. Pero no solamente antes de salir, búscalos también al entrar, ¿verdad? Para que en este caso pues vivamos estos valores que a veces pensamos que se han perdido. ¿Ustedes cómo lo haríamos para que los jóvenes vivamos este tema de los valores en la comunidad? Yo creo que no hay otra forma de llevar a los valores a la acción, sino es con el ejemplo. Si yo, como padre, como docente, como compañero, no practico los valores en mi quehacer cotidiano, muy difícilmente podría yo hacer que mi alumno cambie desde su postura, desde su actitud ante los demás. Claro. Yo creo que aquí también el valor se vive. El valor se vive. Traigo a esta charla lo que Guadalupe Loaesa menciona. Recuperar la charla entre familias. Hace tiempo, creo que las familias hacían esa parte importante de lo que era la sobremesa. Charlar, interesarse en lo que hacen los hijos, lo que hace el esposo, lo que compartir, darles ese tiempo. Yo creo que nuevamente hay que recuperar desde la familia, recuperar ese encuentro entre todos los miembros. Sí, sí, claro. En las organizaciones, llámese como se llame, nuevamente regresar a esas cuestiones de interacción, vernos como personas que conviven y fuera de, en la sociedad, mirarnos precisamente como personas que tenemos precisamente derechos, que tenemos también obligaciones. Entonces yo creo que hoy el gran reto es formarnos precisamente en la ciudadanía. Y eso me viene a la mente algo muy importante que mencionabas, Elizabeth, las palabras de un personaje del siglo pasado que cuando recibía el Premio Nobel de la Paz le preguntaban, ¿verdad? Y dígame, señora, ¿qué puedo hacer yo para que el mundo sea mejor, sea diferente? Y ella solamente se volteó y dijo, pues ve a tu casa y llama a tu familia, ¿no? Si educamos en el amor, si educamos primero el corazón, vamos a dar ese brinco tan enorme. Es muy importante estas palabras. Y bien, pues para el tiempo se los termina, ¿verdad? Y pues para ir ya cerrando nuestro programa, quisiera que nos brindaran brevemente un mensaje de final para nuestros televidentes. Bueno, en este caso, pues a toda la comunidad docente es repensar la educación, amar la educación, darnos cuenta que en nuestras manos, como docentes, indistintamente del nivel donde nos desempeñemos, hagamos las acciones con amor. Adelante, Elizabeth. Es de que ahorita tocando el tema de los valores, esta parte de la violencia y del papel tan importante que juegan padres de familia y docentes, hace algunos años yo recuerdo, todavía frente a grupo les decía yo a mis alumnos, se vale equivocarse, lo que no se vale, lo que está prohibido es no corregir. Yo creo que si nosotros entramos en este proceso de autorreflexión, en cuanto a lo que hacemos y lo que vivimos, podemos dar grandes pasos en la educación y en la cultura de paz. Así es, pues muchas gracias. Yo solamente terminaré diciendo que es tan importante entender, yo les digo a los jóvenes, entender que los docentes también forman parte de una familia. A veces pensamos que son superhéroes, superpersonas, que no sienten, que no piensan, que no sufren. Les digo, no, recuerden que su docente también tiene problemas, que la esposa, con el esposo, con los hijos, problemas económicos, problemas muchos. Entonces entendámoslo. Es algo que a veces se nos olvida, lo que habíamos dicho hace unos segundos. Se nos olvida que la otra persona que está al lado también siente. Sí. Entonces yo creo que eso es tan importante. Pues les agradecemos mucho, en nombre de Carlos Aguirre, director general de Alianza de Maestros, les agradecemos mucho su participación, Rolando, Elizabeth, porque es siempre tan
tan grato escuchar a otro tipo de actores que son importantes dentro de la educación de nuestros hijos. Es algo sumamente, sumamente importante. Y bueno, ya para terminar, pues agradecemos una vez más al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, y por todo el apoyo que nos brinda para la realización de este programa. Asimismo, agradecemos también pues al equipo de DGES Media por su profesionalismo y entrega, y bueno, agradecemos en este caso la participación de ustedes, y estamos aquí cuando gusten regresar, con mucho gusto, nuevamente para que podamos charlar sobre este tema o sobre cualquier otro tema que sea de importancia para los maestros. Muchas gracias.